Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos encontramos muy cerquita del puerto deportivo de Punta del Moral y estamos con Alejandro Gil Toresano y con Carmen Martínez, que son propietarios de Ta Bueno, que digo yo que ya con el nombre Ta Bueno, pues nos podemos imaginar que vamos a hablar de comida. La comida para llevar, que en verano es imprescindible, porque la gente como que no tiene muchas ganas de cocinar en verano. ¿Tú qué piensas? Claro que es un apoyo para esa familia que viene con el frigorífico vacío, o la gente que va a la playa, o la gente que coge el barquito, pues se lleva directamente por encargo la comidita recién hecha para llevar. Pues mira, la estrella es, porque hemos apostado por el pollo portugués, hemos comprado un maquinón precioso que han sacado ahora nuevo los portugueses, y no es al carbón, es a gas y con agua, con lo cual no se queda tan reseco. Entonces la receta es la misma, el pollo portugués abierto, el secreto portugués también, porque nos han enseñado, hemos estado en Montegordo, Alejandro y yo, en un sitio parecido a esto, y hemos estado allí, nos han dicho cómo se hace, las salsitas y todos los líos. Esa es la estrella. Después tenemos una salsa de mojo picón espectacular, también casera. Y esta máquina, lo bueno que tiene es que hace de todo, tanto pescado como carnes. Tenemos el costillar, que tiene mucha aceptación también, el lomo, los bocadillos caseros, porque todo, como todo lo hacemos ahí, pues el bocadillo es de pollo asado o de lomo asado, y vamos combinando cositas que podamos hacer en la máquina. Y ya después, pues, como complemento, la ensalada César, que está teniendo mucha aceptación, porque claro, el pollo que lleva es asado también. Después tenemos también, a lo mejor, vamos variando, porque ya eso, los entrantes los vamos variando, o vamos poniendo a lo mejor aliño de patata o pimentada, cositas así fresquitas o picadillito, tú sabes, ¿no? Cositas fresquitas para el verano. Y ahora ya en agosto, que hay más gente, pues sí pondremos a lo mejor guiso o atún con tomate o cositas así, pero puntualmente, no diariamente. ¿A ti de la comida que tenés, qué es lo que más te gusta? Bueno, la ensalada César está muy buena, que la hace ella. Y el pollo. Porque el pollo lo maceramos durante un día en un juguito. Y entonces sale después mucho más crujiente y mucho más bueno. Yo diría que el pollo. Y el pimiento frito también. O sea que también hay pimentito frito. Sí, pimentito frito. Que les encanta el pimiento frito. Es verdad que está muy bueno los pimientos y los picadillos que hacemos, porque la verdura, tú sabes, de la costa es muy rica. Es mucho mejor que fuera. Entonces, eso ayuda también. Y son muy carnositos y es de aquí, de la tierra. Pues vamos a invitar a la gente a que conozca Ta Bueno. Decid la ubicación, donde estáis. Estamos en el puerto deportivo de Punta del Moral, en Paseo del Pinillo número 7. Invita a la gente a que venga. Pues nada, que tenéis que venir a probar el pollito, que está muy rico, y no solo el pollo, sino todos los productos en general.